Hola, Jaime, buenas tardes, ¿Cómo estás? gracias. ¿Bien? Bien, bien, gracias por recibirme. Como sabes, vengo en representación de la comunidad judía de México, vengo a saludarte, vengo a intercambiar contigo ideas de tu visión de México y la verdad es que quisiera aprovechar también y pedirte si es posible que nos des un mensaje a la comunidad judía con motivo de las próximas elecciones. Claro, primero reconocer a toda la comunidad, que para mí es extraordinario, les tengo un gran reconocimiento, porque han sabido conservarse, porque han sabido avanzar y porque no se han vencido, prohibido rendirse siempre. Creo que es algo que he aprendido de su comunidad. Yo admiro a las personas que al llegar a un lugar desconocido se fortalecen, aún extrañando su propia tierra, su propio origen, su propia costumbre. La comunidad judía para México es muy importante y no porque ahorita estemos hablando de eso, siempre he reconocido eso. Creo que ustedes han hecho de México algo grandioso. Han generado riqueza, han generado empleos, pero sobre todo han generado su propia familia, que eso es importante y muy fundamental. ¿De qué sirve tener una buena familia si no hay una buena comunidad? ¿O de qué sirve tener una buena comunidad si no se conserva la familia? Eso es algo que nosotros debemos aprender de ustedes. Yo, en lo personal, hoy que soy candidato a la presidencia de la República, quiero ser para ustedes precisamente alguien que respeta a su comunidad, pero además que les dará certeza, así que no se preocupen, ¿eh? Creo que México sabe y ha vencido adversidades muchas otras, ¿no? Hoy hay angustias por alguna cosa o por otra, la violencia, la maldad, quién va a ganar, quién no va a ganar, pero creo que los mexicanos sabemos entender todo eso y ya somos, y ustedes son mexicanos. Y esa parte que a mí me fortalece siempre el conocer su comunidad es cómo ustedes se congregan, cómo se respetan, cómo se ayudan entre sí. Eso es algo grandioso. Y creo que México va a migrar a eso. Mi propósito al ser presidente, y si el voto me favorece, es eso, precisamente regresarle la felicidad a los mexicanos. Y he aprendido de su comunidad. Tengo muchos amigos entre su comunidad. Uno de ellos me enseñó y me dijo esa palabra de prohibido rendirse. Porque eso es fortalece, es el alma, es el espíritu, es el corazón. El extrañar a algo te hace más poderoso. El sufrir de repente una adversidad te hace también mucho más poderoso. Y no de que tengas más o menos fortuna, sino que tienes más corazón o menos corazón, más alma o menos alma. Eso es algo grandioso y qué bueno que vienes aquí conmigo. Y sé tú el conducto de decirle a la comunidad, a pesar de aquí también del video, raza, hoy la tecnología nos acerca. Y me da mucho gusto que su familia esté pensando también en mí, en preguntarme qué pienso yo de ustedes. Ahora también, ¿qué piensan ustedes de mí? Eso es grandioso y espero que ese pensamiento lo reflejen el día del voto. Ustedes también votan, ¿eh? Así que si ya están hasta el tronco, voten por el Bronco. Y pronto estaré con ustedes a partir de las invitaciones que me han hecho. Tengo una gran certeza de que ustedes no se van a vencer nunca, porque traen ese corazón, traen esas ganas de fortalecer y su fe, ¿no? Que a mí me impresiona, su fe en el que han mejorado esos 10 mandamientos. Los han crecido, ¿no? Y espero que los mexicanos aprendamos de ustedes, ¿no? Así que muchas gracias. No te venzas. Dile a tu comunidad que sigan adelante. Que si el Bronco es presidente, les va a ir mucho mejor. Mucho mejor. Pues gracias Jaime, nuevamente gracias por recibirnos y bueno, pues yo quiero que sepas que en caso de que tengas la oportunidad de gobernar este país, la comunidad judía de México seguirá como lo ha hecho por más de 100 años, creyendo en México, creciendo en México y siempre con esa vocación de trabajo pensando en nuestro querido país, México. Mi frase favorita es: levántate, México, prohibido rendirse. Gracias y Sí, nuevamente gracias gracias. por estar con Gracias nosotros. a ti.